ser Jorge Pérez, que es socio director de Surus Inversa. Y bueno, Jorge nos va a hablar un poco de, en esto que todos estamos hablando, ¿no?, el valor de lo que ya no vale. ¿Cómo le podemos sacar valor a todo aquello que ya no vale? Bueno, sobre todo gracias al Instituto Jamar y a todos los sponsors por darnos la oportunidad de poder explicar pues nuestro pequeño granito de arena en este sentido de lo que es todo el mundo de la logística inversa. Antes de nada, comentaros, nosotros hicimos a través de... Arrancamos con dos socios, Adolfo y Gonzalo, hace 2 años y unos meses. Yo me incorporé a los pocos meses. Y luego fue María la que se incorporó. Somos 4 socios, 2 años y poco de vida. Somos emprendedores sin ningún tipo de ayuda y apoyo bancario, con lo cual, pues bueno, en 2 años el que nos estemos manteniendo y ya estemos en una facturación del primer año en 1 millón de euros y pensemos triplicar en este segundo año, pues es todo un éxito. Ya si tuviésemos ayuda, pues ya sería la leche. Pero bueno, en ese sentido, es comentaros la experiencia que nosotros tenemos y el enfoque que nosotros damos a todo este mundo y a toda esta teoría práctica que estamos hablando de la... La verdad que agradezco a Ricardo toda la cantidad de teoría y datos que ha dado porque bueno, voy a pasar mucho más rápido para explicar más el caso más práctico, ¿no? Pero bueno, simplemente comentaros todo lo que es la... Por no hablar de los primeros puntos, la crisis, el crecimiento... Pero independientemente de que estuviésemos en un momento de crisis, de constricción del mercado en lo que estamos, sí que está claro que cada vez vamos a un mercado que fidelizar al cliente significa tener o ser más agresivos en las condiciones que tenemos para admitir devoluciones, admitir reclamaciones. La competencia es brutal en ese sentido. Las ventas por Internet, independientemente del momento en que estemos, pues siguen creciendo, con lo cual los ratios de devoluciones y los costes de transporte por este medio, pues bueno, hace que la cosa sea más complicada y más costosa. Tenemos regulaciones medioambientales cada vez más exigentes, con lo cual nos incrementarán las retiradas del mercado de productos que no la cumplan y las tendencias de sostenibilidad pues incrementan el volumen de todo el flujo inverso. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos, un poco la situación que tenemos. Con lo cual nos hace tener una espiral que dice, bueno, tenemos crisis, contracción del mercado, competencia salvaje, con lo cual al final implican que nuestros márgenes son menores, podemos incluso con esa variabilidad de la demanda, incrementos de stock, obsoletos, excedentes. Esa política de garantías que queremos implementar en las compañías nos hacen tener devoluciones, reparaciones, todo de piezas, productos usados, sostenibilidad. Al final, todo lo que es este círculo vicioso y toda esta problemática y esta vorágine, lo que hace es que todo lo que sea la gestión de la logística inversa y todo el tratamiento cada vez coge más auge y es fundamental el tenerlo tratado y sectorizarlo desde el punto de vista. Si nos basamos por ir rápido, en un modelo clásico de lo que es la cadena de suministro, donde tenemos inventarios en distintos puntos de la cadena, proveedores de proveedores, los proveedores, fabricantes, los clientes, clientes de clientes, con lo cual tenemos expediciones, tenemos compras, tenemos estocaje, todo eso nos hace que tengamos posibilidad de tener devoluciones y tener material que tenemos que gestionar en cada punto de la cadena. Lo que sucede es que todas esas condiciones de las que estamos hablando pues nos hacen que podamos tener inventarios estacionales, daños en elementos, en material, defectuosos, obsoletos, devoluciones de clientes, excesos de inventario. Y encima, además, el entorno nos presiona más en eso. Las políticas de devolución, innovación en distintos productos hace que uno quede obsoleto más rápidamente, cambios de legislación, ineficiencias en la cadena logística. Ricardo había comentado una definición de lo que era la logística inversa y yo, si me permitís, la voy a repetir. La quiero leer para no perderme lo que es el exactamente... Porque es de la Reverse Logistics Association y es una... La verdad que es, para mí, de Rogers y Steven Lepke, una definición bastante correcta. Y además nos enfoca muy mucho a lo que estamos hablando. Es decir, la logística inversa es el proceso de planificación, implantación y control eficiente del flujo efectivo de costes y almacenaje de materiales, inventarios en curso, productos terminados, así como la información relacionada desde el punto de consumo al punto de origen, con el fin de recuperar valor y asegurar su correcta eliminación. Nosotros estamos, sobre todo, centrados dentro de la logística inversa en la recuperación de valor. Pero bueno,
si seguimos viendo, nosotros nos comparamos mucho, cuando, sobre todo en el arranque de la compañía, nuestro espejo es Estados Unidos, es decir, a nosotros nos llevan un adelanto, yo calculo a lo mejor entre 8 y 10 años de, respecto a lo que nosotros estamos haciendo ahora. Con lo cual, lo que sucedía en Estados Unidos hace 8 o 10 años es un poco la situación que podemos tener ahora y la evolución que va teniendo nos puede indicar hacia dónde podemos ir nosotros. Esperemos que la diferencia no sea cada vez mayor, sino que, bueno, cojamos el ritmo y por lo menos mantengamos esa diferencia. Al final, lo que ellos llaman todo lo que es la supply chain integrada y lo que es la logística directa, que es la tradicional, es todo lo que tenemos respecto al desarrollo de nuevos productos, la gestión de materiales, la fabricación. A partir del cliente o las tiendas o los revendedores, los distribuidores, todo este tipo de servicios para ellos es logística inversa. Desde la atención al cliente, centro de reparación, desde soporte, refabricación, es decir, todos estos servicios, todas estas actividades, toda esta información es logística inversa. Como yo os digo, nosotros nos estamos comparando cuando empezaba la logística inversa en Estados Unidos, ellos ya empezaban a decir, cuando ellos analizaban, que solamente el 5% de las empresas tenían la logística integrada dentro de su estrategia corporativa. Con lo cual, decíamos, bueno, el 95% de las empresas no tienen desarrollados en demasía, en aquellos momentos en Estados Unidos, e integrado todo lo que es la logística inversa. Solamente un 5%. Yo creo que más o menos podríamos decir que en España, que estén integrados y la logística inversa dentro de la propia estrategia y todos los conceptos y todo lo que es la recuperación, el buscar mercados secundarios de salida de producto, el analizar todo su flujo inverso y estar integrado de su estrategia, podemos estar quizá en estos porcentajes. Otra cosa es que del 95% pues hay un 30 o 40% de empresas que estén en ese viaje. Pero si pensamos aquí, bueno, habrá fabricantes, distribuidores, si pensáis más o menos en los productos en que vosotros estáis gestionando, pues rápidamente, pues en un cuadro de este tipo que decís, bueno, por un lado está la estabilidad de la demanda y el volumen de dicha demanda. Claro, enseguida podemos, cada uno de vosotros podéis situar los productos más o menos donde está. Lo que sí que está claro es que todo lo que es la situación en la que tenemos de construcciones, de crisis y tal, lo que está haciendo es que cada vez es menos estable la demanda por la situación que tenemos y el volumen además puede llegar a bajar, con lo cual todavía tenemos más dificultades a la hora de gestionar todo eso, con lo cual más peligros a la hora de no acertar, de no planificar bien y de tener excesos o roturas, etcétera, etcétera. Creemos, y vamos, estamos en ello desde luego en nuestra empresa, que es una gran oportunidad que tenemos que trasladar a las empresas que tienen una oportunidad de retorno, de que gestionando bien la logística inversa pueden incrementar un 8% de las ventas, mejorando su flujo. Estos son datos de Estados Unidos, siempre nos estamos reflejando en datos de Estados Unidos. Pero bueno, nos quedamos con los porcentajes, nos quedamos con las cifras. El 8% de las ventas y reducir un 5% del coste logístico. Aquí hay un dato también curioso, en Estados Unidos el 60% de los CEOs no tenían visibilidad de todo lo que era la problemática o el impacto que podría tener una buena gestión de la logística inversa. Por eso cuando veíamos el 95% de las empresas decíamos, bueno, hay un 30, un 40 que puede estar en el camino, pero hay muchos que no. ¿Hay algún CEO en la sala? No. O sea, no. Pero bueno, esto es la realidad. Lo que sí que está claro es que las compañías americanas que tenían el mejor servicio de devoluciones tenían un 12% más de satisfacción del cliente. Eso directamente impactaba en la cuenta de resultados, en beneficios y al final lo que era un incremento del 4% de los márgenes. Con lo cual, al final, hacer bien estas cosas impacta, por supuesto, en los resultados y en la cuenta de resultados de las empresas. Me gustaría, antes de pasar el caso, simplemente terminar con reflexiones acerca de la logística inversa, ¿vale? Es decir, ¿qué no debemos hacer? O sea, es decir, basándonos en experiencias de países más avanzados, ¿qué no tenemos que hacer aquí en España? Desde luego, lo que no podemos hacer es no reconocer que es una fuente de ventajas, una fuente de creación de ventajas competitivas. Segundo, creer que la logística inversa es solo una fuente de costes y dejar de lado o no pensar que puede ser una fuente de generación de valor. La tercera es que asumir que no es necesario tener recursos especializados, es decir, para gestionar la logística inversa
Bueno, cojo el departamento de logística que tenga en la compañía y les dedico un esfuerzo parcial o parte de cosas. No, al fin, vamos, desde luego tiene que ser gente especializada, empresas especializadas y que tengan bien la estrategia en lo que es la pura logística inversa, desde nuestro punto de vista. ¿Creer que no importa que el proceso de devoluciones o disposición de stock obsoletos en nuestra empresa sea largo? Pues bueno, eso desde luego es una falta y ahí había parte comercial que había ahí. Pues podemos pensar que 48 horas, 24, da igual los días que sea, si al final el mercado es lo que te exige. O sea, podemos ser muy lentos o excesivamente lentos en lo que es la respuesta. Y por último, pensar que si tenemos activos obsoletos no se deben vender para no aflorar pérdidas en el balance y que es mejor obtener caja de otras fuentes. Pues sí o no. O sea, es decir, al final, cuando nosotros tenemos productos en stock y excesos de inventario y tal, a lo mejor la mejor salida, y eso, luego lo vamos a ver, a lo mejor es la rápida venta y la rápida salida de dichos stocks. O activos, o distintos elementos que tenga la compañía. Bueno, si vamos a lo que es Surus Inversa, lo que podríamos decir es que nosotros intentamos intentar cerrar todo el círculo este de la logística inversa y especializarnos en recuperar valor. Y por eso el título de la ponencia era de lo que ya no vale. Es decir, bueno, hay muchísimas cosas en las empresas, en las compañías. Ya no solamente hablamos de productos, sino otro tipo de elementos, maquinaria, naves, líneas de producción, productos obsoletos, productos que todavía están vigentes pero tienen dificultades de salida. Al final, cualquier cosa que tenga o elemento activo que tenga una empresa es susceptible de generar valor a la propia empresa. Nosotros bueno, decimos que cerramos el círculo de todo lo que es la logística, dando una solución a los bienes que fluyen por toda la tubería de la logística inversa, aumentando de forma sustancial ratios de recuperación de parte del valor de estos bienes y minimizando los costes asociados de su mantenimiento. La aproximación que nosotros tenemos a los clientes y desde el principio de la compañía decíamos, bueno, podemos evaluar el flujo inverso para detectar qué bolsas de valor tiene la compañía, ejecutar la logística inversa de manera más eficiente, pero lo que es la realidad, y es de donde más éxito y más facilidad tenemos a la hora de entrar en las compañías, es en la liquidación de excedentes y maximizando el valor de ellos. También es verdad que a la hora de ejecutar proyectos de logística inversa o bueno, de comentar posibilidades que tienen las compañías de mejorar, ahora es una época bastante complicada a la hora de ejecutar proyectos, o bueno, depende también los interlocutores, la visión que tengan, pero lo que está claro es que siempre que dices, oye, tienes elementos para liquidar, tienes elementos que excedentes, tienes elementos que te pueden ir directamente a la cuenta de resultados y darte un beneficio, por lo menos lo ven y la verdad es que nuestro ratio de éxito de entrada, incluso en empresas del IBEX, está siendo sorprendente. Estamos entrando en lo poco tiempo que llevamos, pues ya llevamos 5 o 6 empresas del IBEX, pequeñas y medianas empresas, pero que quieren liquidar sus excedentes, porque al final se trata de obtener un beneficio sobre algo que no está produciendo nada. Y cuanto más lo tengan y cuanto más esté tiempo ahí, pues es peor. O sea, es decir, si viésemos un gráfico de el coste de no hacer nada, pues veríamos cómo se va incrementando el decir, bueno, voy a esperar a hacer una campaña sobre estos productos. Bueno, esta campaña no funciona, pero bueno, al final voy a hacer una liquidación. Bueno, al final voy a vender todo ese tiempo y al final todo ese esfuerzo por parte comercial, por parte de distintos estamentos de la compañía. El tiempo, al final, lo que implica es que has perdido la posible ganancia que tenías a la hora de gestionar directamente una liquidación. Como datos relevantes y hablando de los mercados secundarios, fijaros que la venta en mercados secundarios en Estados Unidos genera el 2,3% de su Producto Interior Bruto. Los mercados secundarios no están afectados, en líneas generales, por lo que es la época de crisis. Sigue habiendo alguien que siempre quiere comprar ese objeto.
Otra cosa es que estaremos más o menos de acuerdo en qué posicionamiento está el valor de lo que ofrecen y si estamos nosotros de acuerdo. Pero todo, todo o casi todo, hay un mercado y todo se vende. Los estados excedentes y activos fuera de uso pueden generar caja para el negocio si son vendidos en mercados secundarios. Y eso es lo que estamos nosotros especializados y dando soluciones a las compañías. Los caminos del producto a la hora de devolver y qué podemos hacer con esos productos, olvidándonos de que tengamos la posibilidad de volver al fabricante al proveedor, bueno, vamos a ver posibilidades de liquidar, reparándolo, recandalizándolo, por lo que estábamos hablando, recuperando, tal y como está. A lo mejor hay una solución de vía donaciones y tenemos ahí una parte de temas de mejora fiscal de la empresa, retornar, o lo podemos retornar al inventario, recuperarlo, o al final lo destruimos. Por dar unas cifras de dos sectores rápidamente, todo lo que es el tema de electrónica de consumo, fijaros que se destruye y se recicla de todo lo que se devuelve el 43,5% al final. Retorna al inventario un 3%. Si nos fijamos en lo que es el tema textil, 29%, se recondiciona, sí, un 37,9%. Pero al final, esto es lo que se está gestionando en este tipo de sectores, en estos porcentajes. Y nosotros, sobre todo, hacemos hincapié en este tipo de liquidación. Y además nos basamos sobre todo en el modelo americano, de decir, tal como está, así es, what is this. O sea, es decir, el producto, cuando nosotros lo ponemos a disposición de nuestros clientes, o sea, el producto de nuestro cliente a nuestros compradores, no viaja, normalmente no se toca, simplemente se pone de venta en el mercado. Ahora vamos a verlo cómo. Nosotros, sobre todo, creemos en que la solución y que una de las vías, pero sobre todo donde más estamos viendo que todo el movimiento de los mercados secundarios en Estados Unidos, entre un 30 y un 40% se sale a través de webs, luego hay plataformas de outlets, prevendedores, especialistas, pero de todo el producto que se genera y se vende a través de mercados secundarios, entre un 30 y un 40% sale a través de web. Nosotros en Surus tenemos partners en Estados Unidos, de los cuales pues compartimos 1,5 millones de clientes potenciales, compradores potenciales de los productos de nuestros clientes. Incluso, bueno, tenemos alianzas también con este partner a través de la venta y gestión de material obsoleto militar. Uno de nuestros clientes pues es el ejército, en el cual gestionamos material obsoleto de ellos. Pero enseguida nos dimos cuenta la necesidad de tener nuestra propia web de subastas. Y en un tiempo récord, la verdad que la produjimos, la implantamos, la sacamos a mercado y hoy podemos decir que en 6 meses pues ya la media de visitas está en torno a 400-500 visitas día, que tenemos una media de 6 incorporaciones diarias de compradores que quieren estar en Scrapalia, que es la web que tenemos, y con lo cual estaremos ahora por encima de los 6, o sea, para la media de estos últimos, de los 6 meses, llevamos 6 meses. Lo que sucede es que es algo tan sencillo como al final pones el producto a un precio que el mercado es el que pone. Es decir, ¿cómo explicaría? Nosotros no valoramos los artículos. Nosotros al final decidimos sobre todo hay una función muy importante que es toda la... A ver, aquí hay un tema de... Vale. Es decir, al final nosotros tenemos 500, más o menos 500 categorías de producto, de todo tipo, de todo tipo de origen, de distintas empresas. Ya os digo, desde empresas petrolíferas al ejército, a pequeña y mediana empresa, de todo. Y lo que nosotros al final, sobre todo lo que necesitamos es la transparencia con el cliente, de que nos dé la información de ese producto, tal como está, cómo está y cuáles son las características. Lo publicamos en la web. Hacemos una campaña de marketing, luego lo veremos más en detalle, pero al final eso es lo que el mercado va posicionando el precio del producto. ¿Cómo se posiciona? Pues simplemente por la competencia que hay entre los propios compradores que están pujando en la web.
¿Cómo hacemos el flujo de todo esto? O sea, ¿cómo trabajamos con nuestros clientes? Fundamental, el primer paso es tener la documentación del material, todo lo que es la catalogación, fichas técnicas, todo en eso necesitamos, la verdad, una transparencia absoluta del cliente para saber cómo está. Hacemos los lotes, filmamos, fotografiamos, es decir, que al final a través de la web se sepa toda la información de ese producto. Pasamos una campaña a hacer una campaña de marketing que puede durar más o menos dependiendo de la tipología de producto y se vende por subasta. Automáticamente, durante esos días de subasta, pues cuanto más compradores o gente que puje, está claro que el precio entra en competencia y sube más, y a veces han dado caso que ha subido más que el precio del mercado que estaba en principio pensando para ese producto. Gestionamos los cobros y automáticamente el material es entregado. Ya os digo, normalmente no solemos ni entregar, sino es el cliente que lo ha comprado el que lo recoge, donde esté y como esté. Podemos ayudarle o a la manipulación o a la carga, pero seguimos el modelo americano de dónde está y cómo está. Y retornamos el dinero a nuestro cliente. Nuestra pirámide es lo que es la maximización del valor. Es decir, sobre todo nosotros lo que intentamos es que ese producto que nos da el cliente sea útil. Se pueda revender para lo que fue creado. Si no, vemos a ver si pueden en algunos componentes ser reutilizados, ser canalizados. Y como último estadio, al final, es el precio del valor del peso. O sea, al final es chatarra. Pero es sorprendente como en algunos casos de clientes que entendían que ese material ya no valía para ellos, no valía nada, le hemos encontrado clientes que lo van a reutilizar o incluso que lo pueden reutilizar otra vez. O sea, tenemos muchos casos curiosos, pero vamos, en distintos tipos de clientes. Pero sí que es verdad, es que me sonríe porque me ha venido a la mente unas máquinas que encontramos en un arsenal de la Armada, que eran unas máquinas de hacer hamburguesas. Al final esas máquinas iban a ser, pues si hubiese seguido la metodología tradicional, pues el ejército hubiese hecho una subasta y al final por el peso le hubiesen dado 100 euros o lo que sea, por lo que pesaban las máquinas. Pero al final empezaron a pujar dos empresas de hostelería y al final las seis máquinas salieron por unos 3.000 euros más o menos. Es decir, al final, ¿por qué iban a ser reutilizadas? Y así, pues con otro tipo de elementos. Es decir, nosotros siempre estamos enfocados sobre todo a intentar la salida como útil, la utilización. El último paso siempre será el tema de la como chatarra. Para poder luego esa chatarra tener su valor, lo que sí que hacemos es que nosotros tenemos equipos que determinan los componentes que tiene esa chatarra. Unos equipos que tienen un alto valor, pero que eso te solucionan y te indican qué porcentaje hay de cada elemento. Sí, hay algún elemento, material precioso en dichos elementos. Esto también es muy importante porque al final, fijaros, el modelo que nosotros tenemos, que decimos de modelo de ganancia compartida, objetivos alineados. Es decir, si ponemos el modelo tradicional, y espero que no haya un recuperador aquí en la sala porque quizás seamos personas no gratas para ellos, pero al final el modelo tradicional es que ellos, ¿qué es lo que proponían a ese cliente? A lo mejor grandes compañías, y por eso a lo mejor también, perdóname la reflexión rápida, entramos en empresas como del IBEX, empresas importantes, porque ellos, el interlocutor, al final localmente, ese recuperador, esa empresa que les gestiona esos elementos que quieren liquidar, ya os digo, desde la chatarra o material obsoleto, o elementos que se quieren deshacer, el interlocutor que está teniendo con ellos, y perdóname la expresión, es el chatarrero de la zona local. Y además, a la hora de la negociación, es una decisión perversa, porque cuanto más engañe yo a ese cliente y le diga que eso vale muy poco, mi margen es mayor y me llevo el dinero, la pasta. Con lo cual, al final el cliente entiende y, claro, no le da valor a esos productos. Y dice, bueno, si es que esto no vale 2 duros, me han dicho que todo hierro o todo. Claro, nuestra propuesta es decir, no, es que nosotros vamos a potenciar a ver cuál es el máximo valor que le podemos sacar a tu producto. Con lo cual, cuanto mayor sea el precio de venta, más gano yo. Con lo cual, mi interés es el mismo que el cliente, no al contrario. Como eran quizá otros métodos que siguen funcionando, y que es lo que nosotros llamamos el modelo tradicional. Nuestra propuesta es decir, que nosotros proponemos a la subasta, le hacemos las campañas de marketing, maximizamos el valor y de ahí cobra el cliente. Si existen costes de gestión, lo restamos y tenemos el margen nuestro.
al final es una transacción transparente, que tiene trazabilidad. Nosotros gestionamos toda la gestión medioambiental de eso, o sea, es decir, todos los compradores de la web tienen que estar registrados con toda la documentación en regla, si tienen que ser recuperadores, y al final este es el modelo que estamos implantando. ¿Que estamos también con proyectos dando soluciones logísticas a otras empresas? Sí, pero al final la realidad, o en los momentos en que estamos, es que esa tercera pata que os comentaba de nuestra aproximación a los clientes, lo que es la valorización de los productos y la liquidación, es lo que está funcionando ahora más, estamos entrando las compañías. Por otro lado, también, bueno, comentaros que estamos muy, muy enfocados a lo que es la RSC, que queremos, vamos, entendemos que aquí también se pueden hacer muchas cosas, porque al final se genera riqueza del pequeño y mediano distribuidor, empresario. Se pueden hacer donaciones, se pueden hacer gestiones a través de las compañías de hacer subastas y lotes para ONGs. Es decir, hay muchas, sobre la responsabilidad social corporativa, muchas cosas que hay que hacer y estamos también nosotros en ello. Porque también entendemos que todo este tipo de cosas es una ventaja competitiva con respecto, si se hacen bien y de buena manera, una ventaja competitiva con respecto a otras empresas del mercado y del sector. Y en principio, ¿no? Muchas gracias y este ha sido nuestro caso que comentar. Te quería consultar un poco sobre el tema de los impuestos en este mercado secundario, ¿no? He visto que has nombrado también eBay. Con eBay no estás hablando nunca del IVA, porque estás hablando de un producto que ya ha sido vendido una vez, ¿no? Ya por no hablar del modelo tradicional en dinero que fuera en B, que ahora está muy feo hablar de dinero B, ¿no? Pero evidentemente es un mercado que hay mucho ahí, ¿no? Pero suponiendo ya que estamos hablando de transacciones absolutamente normales, aún así el tema de los impuestos, ¿cómo funciona ahí? Nosotros todos los productos que los vendemos como reutilizables y útiles, los tenemos que vender con IVA. Todo material segregado que se vende al final al peso es sin IVA. Es decir, pero lo que está claro es que nosotros exigimos que la persona, bueno, la empresa que compre todo ese material tiene que tener toda la documentación reglada y toda la trazabilidad respecto a donde termina ese residuo. O sea, tienen que ser gestores. O sea, no, una persona no puede comprar chatarra o una empresa de transportes, aunque gestione transportes de residuos, no puede comprar ese residuo. Tiene que tener la acreditación y tenerla puesta para que nosotros al final esa venta se efectúe. Nosotros precisamente vamos. Todos los usuarios de la web que se están dando de alta, les pedimos toda la documentación para la hora de ellos pujar y sean los ganadores de dicha subasta, esté todo en regla y todo en orden. La chatarra no paga IVA. Un producto de segunda mano no paga IVA porque ya lo ha pagado una vez, en teoría, ¿no? No, si se vende como útil, se paga IVA. Montoro siempre. Mi pregunta es, tiempos y mercados. Es decir, matizo, si yo tengo un producto, yo entiendo que el mayor beneficio lo voy a sacar si reutilizan mi producto. Es decir, si yo tengo una unidad remota y se me ha quedado obsoleta en el mercado en el que estoy y lo puedo vender a mercados sudafricanos, etcétera, etcétera, y se puede reutilizar. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo desde que yo me pongo en contacto con usted y lo pone en el mercado a subasta? Es decir, mi producto se implanta en el mercado y los vendedores, ¿cuánto tiempo? Es decir, sí, el ciclo que nosotros tenemos. Efectivamente, porque a lo mejor a mí me repercute en gastos de yo mantenerlo en… Sí, sí, por supuesto. ¿Nos entendemos? Sí, sí. Mira, nosotros el ciclo que tenemos, podemos decir que lo que sea producto que es simplemente chatarra, quizás estamos hablando del ciclo más corto. Es decir, desde que nosotros tenemos esa chatarra hasta que la ponemos en la web, se subasta y se cobra y el cliente recibe, pues puede pasar un mes, no más de eso, ¿vale? Lo que está claro es que dependiendo de la característica del producto que tenemos que subastar, porque nosotros nos han entrado en el portfolio de productos desde plantas de hormigón o una planta de biodiesel,
imaginaros una planta de biodiesel a unos elementos muy específicos de plataformas petrolíferas, a, ¿qué diría yo? Así también, elementos que, o motores que, del ejército que se pueden utilizar en la vida civil. Bueno, eso tiene un proceso. El éxito de la subasta al final es lo que se encarga sobre todo de que la campaña de marketing que hacemos por cada tipo de producto haga que haya el mayor número de pujantes y el mayor número de empresas que estén a la hora de hacer la subasta. Porque está clarísimo que la competencia entre las empresas hace que el precio de mercado se ponga incluso por encima, bueno, un precio de mercado. Publicita. Buen precio para el cliente. Creo que viene del sector de transporte. Mira, nosotros hemos, por ejemplo, por si te sirve, nosotros hemos subastado hormigoneras. O sea, ha sido la gran demanda que ha habido en la parte de Arabia Saudí y estos países. Hemos subastado hormigoneras y ahí quizá el ciclo en 2 meses las hemos sacado al mercado, porque enseguida ha habido una demanda y se detectaba. Hay otras cosas que a lo mejor tenemos que dedicarle, pero yo te diría que con un mínimo de un mes y un máximo de 3 meses, salvo cosas muy especiales, que es una planta o algo así, entre 1 y 3 meses el cliente tiene el dinero en su bolsillo. Es decir, ustedes tienen controlados determinados sectores a los que pueden ofrecer esos productos y claro, los publicitan. Sí, nosotros, no solamente a través de los paneles, bueno, no sé si a lo largo de la ponencia lo que he comentado, nosotros tenemos unos paneles en Estados Unidos que ellos, claro, llevan muchos más años y tienen 1,5 millones de clientes en todo el mundo, nosotros menos. Pero lo que sí que está claro es que estamos en todos los países, en distintas webs sociedades, pero nosotros ya con la web nuestra de Scrapali estamos en 75 países y tenemos ventas en distintos sectores. Y al final, si viene algo nuevo de un sector que no hayamos trabajado, pues para eso tenemos a las personas y al departamento que se encarga de eso, de búsqueda